Buenas gente, ¿cómo andamos? Bienvenidos a otro video de Gentleman Programming. En el día de hoy vamos a estar viendo un videazo, algo que me han pedido muchísimo. Pero antes que ello, quiero agradecer a mi empresa Erudite, que miren qué sudadera, qué busito que me dieron, papá. Me dieron una remerita también espectacular. Estuvimos en un viaje de negocios en Madrid, espectacular, una cosa de locos. Me han tratado increíblemente, tuvimos clases, pero de todo, dando charlas. Yo he dado una charla sobre el tema de la migración, de esta a la que estuve hablando, de React. Estuvo increíble, realmente, muchísimas gracias, estuvo fantastic. Pero tenemos que bajar la realidad, tenemos que seguir aprendiendo, gente. Tenemos que seguir aprendiendo. Y la clase de hoy no es una clase chiquitita, es una flor de clase. Porque vamos a estar viendo ni nada más ni nada menos que Clean Architecture en el frontend, viendo cómo es la estructura de carpetas para React. ¿Bien? Así que si les parece, a por ello. Primerísimo de todo, vamos a estar hablando de qué es la Clean Architecture. Tengo un video sobre eso que me gustaría que lo vean, lo voy a dejar en la descripción. Pero para dar un resumen así súper rapidito, la Clean Architecture es una forma de poder estructurar, ¿sí? Es una arquitectura para poder estructurar nuestros proyectos de una manera que sea lo más organizada posible. Se trabaja generalmente de esta manera, como lo están viendo aquí, ¿sí? Tenemos lo que sería el dominio. Luego de eso tenemos los casos de uso, que son los que trabajan sobre el dominio. Los adaptadores, que van a recibir la información externa, la van a adaptar y la van a pasar para que los casos de uso lo puedan trabajar, y eso va a atacar sobre el dominio. Bastante complicado, ¿verdad? Así que vamos a hacer una cosa. No solamente les voy a mostrar cómo sería en el front, sino que le voy a mostrar mi visión simplificada y cómo yo lo hago dentro de mis proyectos. A por ello. Tenemos la Front End Clean Architecture, ¿ok? Y ahora ya tiene otro color, ¿verdad? El dominio pasa de llamarse dominio a pasar a llamarse modelos state. Ahí lo entendemos un poquitito más. Los modelos que son todas aquellas cosas, por ejemplo en TypeScript, ¿sí? Todas aquellas cosas que son las interfaces, las clases, que van a representar entidades dentro de nuestra aplicación. Y el state es aquel lugar donde vamos a guardar, digamos, las entidades en diferentes momentos y ciclos de vida de nuestro proyecto. Por ejemplo, entramos, nos logueamos en la aplicación y guardamos la información del usuario que está logueado, ¿sí? Eso se guarda dentro del state porque es una información que puede aplicarse en cualquier lugar. Entonces, es el modelo perfecto para esto. Luego, ¿quién es el que va a trabajar sobre estas entidades? Los componentes. Los componentes son los que tienen lo que se llama la lógica de negocios. Son aquellos que van a accionar sobre justamente las cosas que estén en el modelo. ¿Bien? Luego tenemos los adaptadores. Que esto va a ser exactamente lo mismo. Tenemos servicios externos. Por ejemplo, la llamada a una API. ¿Bien? Una llamadita a un endpoint. Eso nos va a dar información. Nosotros tendríamos que tener un adaptador. Ahora lo voy a comentar bien más adelante y con ejemplos, no se preocupen. ¿Sí? Un adaptador para que en el día de mañana, si esta API cambia más o menos lo que retorna, no rompa la aplicación. Y no haya que ir en todos los lugares donde lo estamos usando, ¿sí? Ir cambiando cosita por cosita. Para eso son los adaptadores. Entonces, vamos a hacer un flujo así rapidito. ¿Qué sería? Tenemos el servicio externo, una llamadita, una API. Eso nos retorna información, por ejemplo, de un usuario. La vamos a adaptar para generar un objetito, ¿sí? De JavaScript. Eso va a representar una entidad del modelo. Y por medio de los componentes vamos a utilizarla, ¿sí? Para realizar alguna lógica de negocios. Bien, ahí vamos un poquito más entendible, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir a lo que nos compete un poquito. ¡Boom! La estructura de las carpetas. Quiero que vean, esta es la estructura clásica de un proyectito en React. Bien, tenemos lo que son los adapters, lo que hablamos hace un ratito. Tenemos los assets. Tenemos los components. Context, porque entre de todo esto va a estar el tema de context y Redux. Lo vamos a ver más abajo, que hay una carpeta sobre eso. Luego tenemos lo que son los hooks. Implementado ahora en las nuevas versiones de React, bien, que es la moda y la forma de hacer las cosas ahora, que es utilizar hooks y custom hooks, que son los que irían aquí dentro. Luego tenemos los interceptors, que son todos aquellos que interceptan, por ejemplo, lo que son las llamadas y las respuestas en cuanto a una API.
los modelos, lo que hablamos hace un ratito, ¿sí? Las representaciones de nuestras entidades. Luego tenemos las pages. ¿Qué son las pages? De las diferentes vistas que hay dentro de nuestra aplicación. Todo esto yo les estoy haciendo un súper resumen porque lo vamos a ir viendo uno por uno, ¿bien? Luego tenemos Redux. Ahí está, el manejador de estado por defecto, la librería que el 90% usa y que lo súper recomiendo. Y que tengo un video sobre eso que también lo voy a dejar en la descripción sobre cuándo usar Context y cuándo usar Redux. Seguimos, tenemos los services, que ahí serían todas aquellas llamaditas a la API. Luego los Style Components, porque a mí me encanta utilizar Style Components, me parece súper, súper útil. Que son componentes únicamente, como lo dice el nombre, de estilos. No tienen ningún tipo de lógica, son los famosos llamados stateless, ¿bien? Y hay una librería muy linda para esto que se llama justamente así, Style Components. Y luego una carpetita llamada Utilities, que la súper recomiendo, que en un ratito la voy a explicar. Sigamos. Ahora, como dentro, ¿sí?, de este modelo de la Clean Architecture, vamos a ver cómo se sitúan estas carpetas, ¿no? Vemos que los servicios externos, obviamente, carpeta services. Ahí vamos a tener declarados todos aquellos lugares donde vamos a estar llamando para buscar información. Dentro ahora de la capa de adaptadores, vamos a encontrar, obviamente, los adapters, pero también vamos a encontrar lo que son los interceptors. Porque en los interceptors vamos a adaptar lo que enviamos y lo que, ¿qué pasa?, recibimos. Muy bien. Luego tenemos los components, lógica de negocios. Dentro de la lógica de negocios vamos a tener, obviamente, la carpeta components. Vamos a también tener lo que serán los hooks, o en este caso, nuestros custom hooks, pero para no hacerlo muy largo lo dejamos en hooks y ya está. Y los utilities. Nuevamente, vamos a verlo dentro de un ratito, no se preocupen. Y dentro ya, perdón, y los style components, obviamente, porque son aquellos que van a representar visualmente dicha lógica de negocios. Y luego vamos a tener ahora sí dentro de los modelos y el state lo que sería Redux, Context y Models. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son aquellos que representan el state, ¿sí? Y el state en sí. Y entonces ahora vamos a ir a otro pasito más. Hay cosas reutilizables. No sé si se dieron cuenta que al principio, cuando mostré las carpetitas, ¿qué pasaba? Había algunas con un colorcito diferente. Bueno, eso es porque esto es una recomendación que yo les digo, ¿sí? Quiero agregar ahora a toda esta estructura, la Clean Architecture, toda hermosa, espectacular, el tema de modularización. Ahora vamos a ver un ejemplito sobre esto, pero quiero que piensen que la modularización es una forma de poder dividir nuestro código de cierta forma de que cada módulo sea independiente de sí. Esto no solamente nos va a simplificar un poquito la lógica acá arriba, ¿sí?, a la hora de poder seguirla, sino que también es fantástica para el concepto de lazy loading, que es la carga perezosa, porque podemos ir cargando los módulos que necesitemos de a poquitito. Esto es un concepto que se usa muchísimo en Angular y que muy fácilmente lo podemos aplicar en React y lo súper, súper, súper recomiendo. Vamos a ver qué carpetas podemos reutilizar, ¿sí? Todo lo que vimos hace un rato, todas estas mismas carpetas, las vamos a encontrar en lo que sería el root de nuestra aplicación. Fuera de cualquier lugar, ¿bien? Dentro de barra source, vamos a encontrar todas estas carpetas, además de las otras ya nombradas. Pero, si nosotros, por ejemplo, entramos dentro de una page, ¿bien? Como puede ser login, register o el home, que es una vez que yo ya me logueo en la aplicación, cada una de esas pages, cada una de estas vistas, puede a su vez tener otros adapters, otros components, otros hooks, otros interceptors. ¿Y por qué recomiendo hacerlo de esta manera? Por lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre la carpeta adapters que se encuentra en el root con la que se encuentra dentro del login? A la 1, a la 2, a las 3. Y la principal diferencia y la única diferencia es que los adapters que se encuentran dentro del login solamente tienen un ciclo de vida dentro del login. ¿Ok? Esto lo que va a hacer es no sobrecargar la carpeta que está en el root con cosas que no es para todo el mundo. Que va a estar en el root solamente aquellas cosas reutilizables que pueden encontrarse en cualquiera de las pages. Por ejemplo, tenemos un componente que es un input. ¿Bien? Solamente un input. Perfecto, eso es un candidato espectacular para lo que sería la carpeta Components en el root.
Si ahora tenemos un input que es diferente, que no es el mismo que usamos en toda la aplicación y que es un cachito diferente en el login, ¡boom! Buen candidato para crear una carpeta components con nuestro componentito inputs dentro, ¿ok? Y que si el login no se llama, no se carga, ese pedacito de código no se va a cargar. Eso hace que sea mucha más rápida nuestra aplicación a la hora de compilarlo, ¿sí? De ejecutarlo. Es una muy buena técnica. Ya va a venir un pedito más de lazy loading, no se preocupen, pero quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a seguir un poquitito más, ¿sí? Ahora vamos a ir carpeta por carpeta. Tenemos los adapters. Los adapters, como dijimos, son aquellos que reciben información, la adaptan y la devuelven. Esto, dentro de nuestra Clean Architecture para el frontend, va a ser, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Venimos con una información de un usuario, que puede ser cuando yo hago login, por ejemplo, ¿sí? El login me devuelve información del usuario, que va a ser name y last name. Pero tenemos un problema. Lo devuelve, por ejemplo, como name. Hasta ahí está perfecto. Pero last name lo va a hacer con un underscore, ¿sí? Lo que sería un last-name. ¿Qué pasa si el día de mañana, por una casualidad de la vida, algo pasa y ese last name se transforma en last name todo junto? Ok. Vamos a pensar qué sucedería sin un adapter. En todos aquellos lugares donde quisiéramos utilizar información del usuario y se tenga que realizar este cambio, vamos a tener que ir una por una yendo y cambiando cada cosita. Eso, además de ser ultra tedioso, va también a ocasionar problemas porque somos humanos, vamos a cometer errores e ir cambiando cosita por cosita. En algo se nos va a olvidar, gente. Algo se nos va a olvidar, algo se nos va a pasar ahí por alto y no es la idea. Ahora con el adapter, nosotros adaptamos esa información a una forma de que nosotros querramos y eso es lo que vamos a devolver, ¿ok? Esa información ya formateada, toda bonita y reutilizable en toda la app. Si ahora se realiza este cambio, es mucho más cómodo, porque ¿dónde lo voy a hacer? En el adapter, exactamente aquí mismo, donde dice lastName, dos puntos, user.last-name, pondríamos user.lastName y ya está, se terminó, éxitos. Bien, esa es la idea del adapter que soluciona mucho y no muchos lo realizan. Ojo con esto, no muchos aplican los adapters, que es algo que la verdad lo súper recomiendo. Después tenemos los assets. Bien, ¿qué son los assets? Cada cosita que nuestra aplicación vayamos a aplicar en cuanto a multimedia, por ejemplo, tipografías, etc. Assets es solamente para eso. Por eso puse un GIF, porque este GIF podría estar dentro de la carpeta assets. Es el lugar predilecto para poner, por ejemplo, justamente contenido multimedia como una imagen que vamos a utilizar, no sé, por ejemplo, el logo de tu aplicación o de tu empresa que va a aparecer seguramente en tu app, en el navbar o etcétera. Este es el lugar, ¿bien? Después tenemos los components, la famosa carpeta components. Aquí tenemos un componente a la izquierda muy bonito, espectacular, que es mi componente para inputs. ¿Por qué lo hice? Por ejemplo, ¿por qué no utilizo algo tan simple como en este caso el text field, que es un componente de Muy React, ¿sí? Que es lo que sería Material Design para React? Porque le doy una vuelta de rosca. Por ejemplo, en este caso, me gustaría que además de ser solamente un input, de que también tenga el manejo de los errores, que es lo que hace ahí abajo, ¿sí? De que cuando una validación no se cumpla, me agregue el mensajito de error abajo. Entonces, espectacular hacerlo un componente que se utilice en toda la aplicación y esta carpeta es justo para eso. Ahora, este componente, como es algo que se usa, como dije recién, en toda la aplicación, ¿dónde tiene que ir? En el root. Muy bien, gente. Muy, muy bien. ¿Qué es el context ahora? Bien, dentro de esta carpeta vamos a utilizar cualquier cosita que metamos como una entidad que se va a utilizar en la app, ¿ok? Nuevamente, el context es una forma de manejar el estado diferente a Redux, diferente. Por ahí, a nivel lógica, se puede entender como que son lo mismo, pero no. Los dos manejan el estado, pero yo recomiendo manejarlo de la siguiente manera. Context para cosas que solamente se encuentran dentro de una vista o cosas que son súper, súper simples
y no valdrían la pena de meterlas en Redux, mientras que Redux son cosas que pueden estar en toda la aplicación en cualquier momento, como por ejemplo información del usuario. Ahora lo hice aquí mismo, en este ejemplito que están viendo, justamente con un user, pero lo hice para que tengan una idea. ¿Ok? Ahora, otra cosita es que, como bien les dije, la carpeta context va a tener contextos que son reutilizados en la aplicación. Pero también les dije que les recomendaba usar el context dentro de una page, bien, dentro de una vista. Por lo cual, otra vez, creen su carpetita context dentro de una page. ¿Ok? Así solamente se carga cuando la necesitamos. Luego vamos a tener los hooks, los famosos custom hooks. Y este código que ven acá a la izquierda, no lo van a ver en ningún lado. Es Dios, así nomás. ¿Qué es un custom hook? Bueno, ahora React se basa en todo lo que es justamente el manejo de los hooks, que es una nueva forma de controlar los ciclos de vida de un componente. Y, por ejemplo, va a pasar que hay muchas cositas, muchos manejos de ciclo de vida que se van a reutilizar a lo largo de tu aplicación. Entonces es mejor crear un custom hook que lo que va a hacer es exportar esta lógica y la va a hacer reutilizable. ¿Bien? Cosa súper importante, este código que ven a la izquierda, como les estoy diciendo que es una cosa de locos, bueno, es una cosa de locos. He encontrado que a la hora de trabajar con los componentes de React, puede haber un problema fundamental con el manejo del ciclo de vida con llamadas asíncronas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que nosotros estamos ejecutando, por ejemplo, una llamada, ¿sí?, a un endpoint. El componente se destruye. Eso puede ser, por ejemplo, que tenemos distintas tabs, ¿sí? Tocamos una tab, eso es una llamada al backend, y tocas otra tab. El primer componente se destruye. ¿Pero qué pasa? La llamada continúa. Y se va a tratar de resolver. Y cuando se resuelva, va a tratar de ejecutar un código de algo que ya no existe. Este custom hook lo soluciona. Ojito con esto, ¿sí? Va a ver si sigue vivo el componente, y si es que sigue vivo, ejecuta la lógica resultante. Éxitos con esto, ¿eh? Se los dejo acá. Un día lo voy a meter en una librería porque te juro que es mágico. Vamos ahora a ir con los interceptors. Nuevamente, aquí tenemos un código que puede ser un poquito tedioso, ¿sí? Parece tedioso, pero no lo es. Este es el clásico interceptor que lo que va a hacer es ir a hacer una petición, ¿bien? Y si en la cabecera de la petición no se encuentra, por ejemplo, el tema del token, que es el famoso token identification, para poder ver si realmente puede realizar esa llamada el usuario, si tiene, por ejemplo, si es una persona que está autentificada en la aplicación, si no la tiene, lo va a agregar. Y abajo tenemos otro que va a interceptar las respuestas ahora en vez de las peticiones, y va a ver si esa respuesta tiene un error. Por ejemplo, el backend devuelve un 500, ¿sí? O devuelve un 404. Bueno, ahí lo que tenemos es que, no importa el error que venga, vamos a mostrar un snapbar, que es tipo una alertita, así. Bien. Y vamos a ir a buscar ese error y lo vamos a mostrar. Nada más. Por ejemplo, hay un problema en el servidor, inténtelo nuevamente, etc. Bien. Estamos terminando, ¿eh? Ya falta poquito. Tema de modelos. El tema de modelos es más que nada para TypeScript, es para justamente las representaciones de nuestras entidades. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un clásico, ¿sí?, una clásica interface sobre una opción de un selector, que siempre va a tener esta manera, o es la forma que yo la recomiendo también, esta formita, que es label y value. Label, que es lo que queremos que vea el usuario para seleccionar una opción, y el value es que es realmente el valor que va a contener dicha opción. Porque a veces, por ejemplo, digamos que queremos que el usuario elija un país, ¿bien? Un país para un formulario. Bueno, el usuario, cuando abra la lista de países, tiene que ver, por ejemplo, Argentina, España. Pero por ahí el backend no necesita eso. Y lo que necesita realmente es ES o ARG. ¿Bien? Entonces, de label ponemos Argentina y de value ponemos ARG. Y eso es lo que mandamos al backend. Y aquí a la derecha tenemos también, por ejemplo, una interfaz de las acciones de Redux. ¿Bien? O de un context, si lo quieren hacer de esta manera también. Tipo. ¿Qué tipo de acciones? Modificación, creación, eliminación, etc. Y payload, ¿cuál es la carga que vamos a utilizar para modificar el estado? Sigamos. Luego tenemos las pages. Ahora que sí que sí. En las pages son cada una de las vistas. No es otra magia que esto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos vistas, el dashboard, y tenemos también lo que es el login. Y van a ver que dentro del login ahí tenemos ya una carpeta que está siendo reutilizada.
el Style Components. Ahora tenemos el Redux. El Redux, aquí a la derecha, van a ver más o menos cómo lo esquematizo yo. Pongo siempre una carpetita States, donde está cada uno de los estados. Cada estado representa cada entidad. Por ejemplo, aquí tenemos un user. Pero si, por ejemplo, siempre utilizo lo mismo, tendríamos equipos de fútbol, tendríamos fútbol teams, ¿sí? Y si tuviésemos aparte de eso jugadores de fútbol, tendría user, fútbol team, fútbol player. ¿Bien? Cada una de esas es una entidad que puede tener un ciclo de vida dentro de nuestra aplicación. Y esos van a estar manejados por el store, que es el lugar donde se va a almacenar todo. Lo que se llama el lugar único de la verdad. Y aquí a la izquierda tienen el clásico store de toda la vida Redux. ¿Bien? Ya casi terminamos. Los servicios. Aquí vamos a tener todos los servicios, todas las llamaditas, todas las cositas para comunicarnos con la API. Y aquí tenemos el clásico ejemplo cómo hacer un login. Pasamos un email, un password y eso nos va a resolver en un user. ¿Bien? Información del usuario en el momento. Los Style Components. Bueno, los Style Components, a mí me gusta tener una carpetita, ¿sí? Style Components en el root. Y si no, como vieron con el login, compartirlo adentro. Y esta carpetita va a tener muchos archivos de Style Component. Cada uno de estos archivos representan diferentes entidades que podemos utilizar en la aplicación. Pero también recomiendo tratar de no pasarse tanto. No es necesario tener un Style Component por archivo. Estaría mejor tener a veces, como lo ven aquí a la izquierda, no sé, un archivito de layouts. Y ahí adentro todos aquellos layouts que van a utilizar en su aplicación. Como por ejemplo el layout container, que es el contenedor general de la aplicación. El heading, que puede ser nuestro navbar. ¿Bien? Entonces son diferentes cositas de estructura de nuestra app. Eso podría estar en su propio archivo. No es necesario tener un millón de archivos que sea uno que es layout container style component.tsx o jtsx o lo que quiera. Bien, creo que es too much. Y el utilities. Llegamos al utilities. ¿Qué es el utilities? ¿Para qué lo recomiendo tanto el utilities? Bueno, muchas veces vamos a reutilizar lógica en nuestra aplicación. Bien. Y esa lógica hay que almacenarla en un lado. No está bueno que si nosotros tenemos un pedacito de lógica que puede estar sacado de cualquier lugar, de cualquier contexto y funciona, de tenerlo solamente en ese lugarcito. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, veamos el primer ejemplito que está acá, ¿sí? La parte de arriba. Format date MMMD. ¿Qué va a hacer esto? Va a formatear la fecha, una fecha que nosotros le pasemos, y la va a escribir en el clásico, ojalá sea así, mes, día, año, ¿sí? Bueno, en este caso sería mes y día, ¿ok? Entonces, esto es algo súper reutilizable, es algo que se puede utilizar en cualquier lugar de la aplicación. ¿Qué mejor que meterlo en un lugarcito que se pueda acceder muy fácilmente? ¿Bien? Y abajo tienen un ejemplito de una carpeta utilities, que es formatDateMMD.utility. Sí, me gusta mucho poner esto del .utility.context.styleComponent para representar bien qué es ese archivo. Después, por ejemplo, tenemos otro que es el formatSnakeCase, que es justamente para lo del, por ejemplo, last-name, de transformarlo, ¿sí? Después tenemos el getYesterday en Unix, que es para obtener el día anterior, por ejemplo, en formato Unix. Y ese tipo de cosas, ¿bien? Y eso es el utilities. Y con esto, mi gente, terminamos. Realmente espero que este video les sirva, les ayude. Ahora pueden implementar cualquier tipo de aplicación en React. Y esto también en Angular, ojo, porque esto también sirve para Angular. Es la forma que a mí me gusta hacerlo ahí. Pero ya lo tienen, ¿sí? Ya lo tienen. Ya pueden ir con un poquitito más de conocimiento sobre estoy haciendo bien las cosas. Esto va acá, esto va allá. ¿Dónde meto esto? Bueno, ahora ya lo tienen. Así que realmente, si te gustó este video, dale un like. Pregale una compartida porque yo sé que hay alguien que también le va a ayudar, ¿sí? Suscríbete porque estos videos van a seguir saliendo. Estamos haciendo un roadmap de frontend muy bonito, pero quería empezar a dar un poquito más de contenido también, ya orientado a los que ya saben un poco, ¿bien? Dale a la campanita para así te enterás, pero el primero así te enterás ya al toque de cuando vienen estos videos. Tenemos también un Discord, un Facebook,
un Instagram, un LinkedIn. Tenemos de todo, sí, para que te puedas comunicar con nosotros. En el Discord ya casi somos 1300, me parece, y seguimos creciendo. Así que nada, te espero ahí. Muchas, muchas, muchas gracias. Chao, chao.